La marquesina del Terraza Belvedere, en el Hotel Continental, se encendía sin descansar una sola noche para recibir a miles de espectadores atraídos por su enigmática vedette. En los años 70, Raúl Velasco encontró a dos niños violinistas entreteniendo a los comensales de un parador en la Zona Rosa. Eran Elías y Olga Briskin. Ella se convirtió en emblema de la vida nocturna de México. Producciones a la altura de Moulin Rouge fueron creadas para la exótica violinista. Olga es hija de Elías Briskin, conductor de orquesta, compositor y violinista, nacido en la Rusia de los Zares en 1896. Un niño prodigio que a los 8 años ejecutaba conciertos de Bach. Elías Briskin aprendió a tocar el violín en Rusia. Y cuando tuvo que dejar el país por motivos políticos, fue lo único que pudo llevar consigo, su violín y su música. Y para nuestra fortuna, llegó con ellos a México. A Elías Briskin le esperaban en México fama, dinero, relaciones y poder. Era encantador. Conquistó la radio, compuso para el cine de Cantinflas y dio conciertos privados para presidentes. Nunca olvidó a Rusia ni a la música, ni siquiera cuando cayó en las Islas Marías como prisionero político, donde compartió celda con el homicida de Trotsky. El perdón presidencial le devolvió la libertad y en el Palacio de Bellas Artes estrenó su partitura La ciudad de los muertos. Murió en 1969. Sus hijos, Olga y Elías, heredaron su talento con el violín, su increíble y azaroso destino, aunque quizá no su virtuosismo.